Hola chicos, aquí One For all, all For One Teorías. Buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Sepan que el link del canal principal de Teorías de Naruto estará en la descripción, así que si les interesa, por favor, suscríbanse. Se los agradecería mucho. Esta teoría está titulada como ¿Qué hubiera pasado si Izuku se convertía en héroe con su ingenio? O Hero of the Dark Skies o su traducción al español Héroe de los cielos oscuros. Cabe decir que esta teoría no me pertenece. El creador de esta teoría es Moses Arg Reborn, 2000. Sin nada más que decir, empecemos con la teoría. Descargo de responsabilidad. Manero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Orikosi y sus respectivos creadores. Capítulo 5. Prueba de fuego y robos. Examen de ingreso al curso Jairo de la UA. Sitio de batalla B. Es enorme. Este es uno de los sitios para el examen. Es del tamaño de una ciudad, por el amor de Dios. ¿Cuánto dinero tiene Ma? Al parecer, más de lo que pensaba. Izuku pensó para sí mismo mientras bajaba del autobús que habían usado para llegar a su destino. Admitiría que no esperaba este enorme complejo que Wa tenía en su patio trasero. Sabía que tenían mucho dinero en efectivo, pero esto era demasiado. Llevaba su equipo de entrenamiento, que era su chándal azul claro y blanco con sus botas y guanteletes sobre ellos. También estaba equipado con su nueva mochila de combate compacta, por lo que estaba listo para partir como siempre. No sé a dónde fue enviado Bakugo, pero como no lo vi en el autobús, debe estar en otro de los sitios. Tokoyami fue enviado al sitio D, así que no nos veremos hasta después de que esto se diga. Y hecho mientras caminaba hacia un lado lejos del resto, comenzó a despejar su mente y relajar su cuerpo. Mientras realizaba los movimientos que su maestro de artes marciales mostró con la clase que recordaba, recordó todas las dudas y burlas que le lanzaron a lo largo de los años. No tienes una peculiaridad. No hay forma de que puedas convertirte en un niño héroe. Eres demasiado débil para ser un héroe. ¿Cómo puedes ser un héroe sin una peculiaridad? No seas idiota solo se interpondrá en el camino. Probablemente debería darse por vencido ahora. Me convertiré en el próximo héroe número uno, Deku. ¿Me oyes? Esto es todo, hoy, hoy les demuestro que todos están equivocados, murmuró Izuku para sí mismo, con el ceño fruncido mientras apretaba su puño con tanta fuerza que podría haber dañado su equipo si no recordaba todos los aspectos positivos. Había tenido la suerte de experimentar. Oh cariño, Todavía puedes convertirte en un héroe. Recordó eso, fueron las palabras de su madre cuando se derrumbó después de que la fiel visita al médico confirmara que nunca desarrollaría su peculiaridad, fue su respuesta a su pregunta sobre si aún podría ser un héroe. "Creo en ti, Izuku, siempre lo haré porque sé que mi hijo alcanzará las estrellas y reclamará un lugar entre ellas." Esas fueron las palabras de su padre cuando le dieron las malas noticias por teléfono al día siguiente. Estaba tan feliz de que sus padres creyeran en él, le dio fuerzas. Bueno, te apoyaré a ti que Aizuku, asegúrate de representarnos a todas las personas sin peculiaridades. Melissa le dijo que después de que los sorprendió a él y a su padre trabajando en el MK II, lo invitó a comer galletas y leche, su refrigerio favorito en ese momento, y anunció que lo apoyaría en todo lo que pudiera. Tengo fe en que algún día te convertirás en un gran héroe, mi gorilla. Esas fueron las palabras de despedida del señor Shield para él. Después de que se completaron, envió un mensaje de que pudo completar el MK cuarto por sí mismo. Estaba a punto de estallar con eso. Será mejor que te conviertas en un profesional, Izukukun, ¿a quién más le voy a confiar mi, detrás? El comentario de Yu lo dejó sonrojado y tartamudeando en una sesión de práctica, pero sabía que ella solo estaba bromeando y que creía que él podía hacer lo imposible. Él todavía planea recoger esa recompensa de ella después de esto. Joven Midorilla, tienes un corazón de oro. Estoy seguro de que si lo diste todo, algún día podrías tomar mi lugar como el héroe número uno. Las palabras del héroe número uno, graciosas, si y habría pensado que la opinión de Yagi le importaría más ahora, pero y. Y le importaba más decepcionar a los demás, quizás porque todos tenían un papel en moldearlo, asegurándose de que la injusticia de la vida no lo cambiara como a tantos otros. Tendré éxito y demostraré que toda la fe que todos ustedes tienen en mí no está fuera de lugar. Terminó su voto verbal de éxito mientras se erguía y se erguía. Está bien, empieza. Present Mika anunció de repente desde la torre de observación, atrayendo la atención de la mayoría de los examinados. ¿Qué pasa? No hay cuentas regresivas en una pelea real. Ese chico lo entiende. Así que adelante. La suerte está echada, ¿sabes? ¿Y dónde estaba ahora, que estaba casi fuera de la vista y dentro del campo de batalla? La velocidad con la que lo hizo los tomó a todos con la guardia baja cuando dos pensamientos prevalecieron en sus mentes mientras llamaban corriendo para ponerse al día y comenzar a acumular puntos. ¿Cuándo diablos empezó a moverse? ¿Barra qué tan rápido se están moviendo para estar tan adelante? Konizuku. Izuku había corrido en el momento en que se abrieron las puertas, había perfeccionado sus habilidades y reflejos luchando contra todos esos pequeños delincuentes y contrabandistas junto con Yui, a diferencia del resto de los aspirantes a UA, estaba acostumbrado a actuar y reaccionar en el lugar sin indicación o advertencia. Había podido cubrir una distancia tan grande ya que sus botas aumentaban considerablemente su velocidad de carrera al agregar más fuerza a cada paso, lo que le permitía cubrir hasta el doble de terreno con cada paso. Muy bien, las botas están funcionando tal como pensé que lo harían y solo estoy al 99% de potencia. Aún así, necesito aumentar la velocidad ya que no estaré más rápido que ningún vehículo a este ritmo, y definitivamente no debería pensar de desafiar a Ingenium a una carrera en el corto plazo. Izuku se dijo a sí mismo mientras giraba por uno de los muchos caminos, buscando un objetivo. Tuvo suerte en ese sentido, ya que vio un robot de uno puntero y tres punteros adelante que, para su consternación, no se parecían a los villanos de Mario. Y aquí estaba yo esperando aplastar a un robot bomba o dos. Se lamentó porque hubiera disfrutado eso, pero decidió pensar en eso más tarde. Antes de que los tres punteros supieran lo que estaba sucediendo, Izuku ya había saltado hacia él, encendió el generador de choque en sus botas y le dio una gran patada en la cara, la onda de choque de dicho movimiento causó toda la cabeza y más partes del bot. Ser volado en pedazos. Izuku no se detuvo para disfrutar de su primera muerte, sino que usó la fuerza hacia afuera generada por su patada para saltar del robot derribado y hacer lo mismo con el puntero 1, apuntando a su sección media que lo derrumbó bajo el golpe. Eso no fue demasiado difícil, veamos si puedo romper algunos más. Izuku se dijo a sí mismo mientras huía en busca de más bots para romper. Mientras corría por las calles, llegó a un área abierta que por suerte para él no tenía a nadie más todavía. Menos mal también, ya que pudo ver al menos 6 triples, 7 de 2 y 3 de 3 puntos. Esto sigue mejorando y mejorando. Con determinación en su paso y fuego en sus ojos, el joven se precipitó hacia la pequeña reunión de robots y fue capaz de estrellar la cabeza de un dos pointer con una patada antes de que supieran que estaba allí. De repente, todos vinieron por él. Objetivo adquirido. Te mataremos. ¿Dónde he oído eso antes? Izuku se dijo a sí mismo al recordar que esa era la frase favorita de Bakugo para decirle. El primero en alcanzarlo fue un uno puntero que trató de golpearlo con un golpe directo, pero vio lanzarlo como un niño vio a través de una ventana y en el último segundo saltó hacia un lado y aterrizó en un pie, demasiado lento. Izuku contó mientras usaba su pie como resorte y saltaba hacia atrás en el puntero 1, lanzando una patada giratoria enfermiza al cuello con suficiente poder detrás para doblarlo, dañando gravemente al bot. Antes de que pudiera rematarlo, otro doble trató de darle el salto, pero lo evitó saltando 2M hacia arriba y viendo cómo sacaba su callejón mecánico. Aterrizó encima del triple y rápidamente enganchó sus brazos alrededor de su cuello, lo pateó, y usó la fuerza estilo péndulo generada a partir de eso para clavar ambos pies hasta las espinillas en la máquina. Ya estaba fuera de servicio, pero vio que estaba siendo rodeado lentamente, así que sacó algo de su bolsillo, lo plantó en el ahora destrozado robot y disparó una línea de agarre de su guantelete izquierdo hacia el quinto piso de un edificio cercano. Esperó a que unos dos dos puntos y otro uno punto se acercaran antes de cambalearse, justo cuando dejó en claro y vio que estaban lo más cerca que iban a estar, detonó la carga que dejó atrás y observó cómo los bots adicionales quedaban atrapados en la explosión y la metralla, reduciéndolos a ruinas. Ya estaba fuera de servicio, pero vio que estaba siendo rodeado lentamente, así que sacó algo de su bolsillo, lo plantó en el ahora destrozado robot y disparó una línea de agarre de su guantelete izquierdo hacia el quinto piso de un edificio cercano. Esperó a que unos dos, dos puntos y otro uno punto se acercaran antes de cambalearse, justo cuando dejó en claro y vio que estaban lo más cerca que iban a estar, detonó la carga que dejó atrás y observó cómo los bots adicionales quedaban atrapados en la explosión y la metralla, reduciéndolos a ruinas. Ya estaba fuera de servicio, pero vio que estaba siendo rodeado lentamente, así que sacó algo de su bolsillo, lo plantó en el ahora destrozado robot y disparó una línea de agarre de su guantelete izquierdo hacia el quinto piso de un edificio cercano. Esperó a que unos dos puntos y otro uno punto se acercaran antes de cambalearse, justo cuando dejó en claro y vio que estaban lo más cerca que iban a estar, detonó la carga que dejó atrás y observó cómo los bots adicionales quedaban atrapados en la explosión y la metralla, reduciéndolos a ruinas. Saltó desde su percha hacia un puntero uno justo cuando caía unos dos M, abrió sus alas y disparó sus propulsores, disparándolo hacia su objetivo. Enrolló sus piernas de manera similar a un halcón antes de agarrar a su presa y activó las garras en cada pie. Cuando chocó con su presa, se agarró al cuerpo, clavando sus garras profundamente en el metal antes de llevarlo por encima de un puntero 3 y dejarlo caer sobre él, destruyéndolos a ambos. Desde su posición sobre ellos, rápidamente eligió su próximo objetivo y se lanzó directamente hacia ellos, usando la fuerza detrás de él de su aceleración, pudo atravesar dos puntos de dos y otro de tres puntos antes de volar hacia arriba nuevamente y realizar el mismo movimiento. Una y otra vez, hasta que no quedó nada más que pedazos de robot a su alrededor. Son 33 puntos y todavía quedan unos 5 minutos, 54 segundos. Veamos si puedo agregar a eso. Izuku se dijo a sí mismo mientras permitía que una sonrisa de entusiasmo por la batalla creciera en su rostro. Rápidamente abandonó la escena y voló hacia otra parte del lugar de la batalla, sin saber que cierta belleza de cabello castaño lo había visto desmembrar todos esos falsos villanos como si nada. Los derribó a todos como si estuviera acostumbrado a luchar contra villanos reales. No te concentres, Ochako, estás aquí para ganarlo, así que muévete. Uraraka pensó para sí misma mientras buscaba más robots para agregar a su cuenta de 28 puntos hasta el momento, pero con suerte, tomará un poco más de tiempo para que su estómago pueda calmarse antes de que pierda su almuerzo. En la sala de observación, todos parecen estar funcionando bien en su mayor parte. De 18 más son Mick Mignit declaró mientras ella y el resto del personal de UA observaban a los numerosos examinados mientras realizaban la batalla. Sí, pero eso es de esperar cuando todo lo que tienes que hacer es aplastar alguna pieza de maquinaria. La forma alta y musculosa del héroe de sangre, Black King contó. Bueno, tenemos que atontarlos, de lo contrario pasarían muchas menos personas. El héroe de excavación más bajo y delgado, Power Loaler declaró que él y los estudiantes de segundo año fueron los que construyeron esos mismos bots, seguro que no eran tan buenos que no podían hacerlos demasiado difíciles. Y eso es un problema porque una voz cansada y molesta habló desde la pared, Powerlo y blackkin se giraron para mirar a su universidad, era Sureero, Era Seread, quien por alguna razón optó por no usar las sillas sino quedarse solo. Por supuesto que no verías el problema con eso. Black King dijo que, como no era ningún secreto, era Seread quería que sus pruebas fueran mucho más difíciles. ¿Qué opina, director Nezu? Preguntó mientras se giraba hacia el único no humano en la habitación que hace momento se había mantenido en silencio creo que ambos tienen excelentes puntos sobre el tema aquí ya que los robots no son los mejores para distinguir a los futuros estudiantes plausibles del resto de la gente pero no solo los estamos usando de tal manera para elegir el animal principal y más inteligente de la habitación dijo nezu mientras tomaba un sorbo de su té sí a los examinados no se les dice cuántos villanos hay en sus respectivos sitios ni se les informa su ubicación tienen una cantidad limitada de tiempo para encontrar y derrotar a sus objetivos en un área tan vasta, por lo que, en esencia, el examen es realmente no se trata de acumular puntos, eso es solo una parte. El héroe profesional, Snipe, habló mientras miraba hacia una pantalla que mostraba a un niño de piel negra que navegaba en las sombras y clasificaba las muertes de bots desprevenidos antes de escapar. Recopilación de información y capacidad de entender la situación antes que nadie. La única pantalla era una imagen de un niño bastante alto que usaba sus tentáculos para explorar el área frente a él. Movilidad que se puede utilizar en multitud de circunstancias. Otro mostraba a un niño formido que se detenía después de usar su impresionante velocidad para derrotar a un tiro de dos puntos. Discernimiento para poder mantener la calma en cualquier situación. Otro mostraba a un niño bastante extravagante destrozando un triple con un láser que salía de su cinturón. Y pura capacidad de combate. Los observamos a todos en busca de estos rasgos, ya que tener demasiado de uno y no lo suficiente del otro puede generar problemas graves. Nezu terminó cuando la última pantalla mostraba a Katsuki arrasando con cualquiera que intentara detenerlo, por lo que parece, se estaba divirtiendo destruyendo esos robos. También tenemos en cuenta su capacidad para adaptarse a una situación cambiante y un campo de batalla, que también trabajan con otros y analizan la situación por lo que es y reaccionan de acuerdo con aquellos que pueden atacar y terminar una situación antes de que pueda salir. De mano. El héroe profesional Cementos dijo mientras miraba hacia la transmisión que mostraba cómo Izuku miraría desde arriba, rápidamente tomaría una decisión y se lanzaría en picado, y luego volaría. Podía ayudar a otro examinado, sacarlo de problemas o sumar más puntos a su puntaje, hasta ahora tenía la mayor cantidad de puntos de rescate en alrededor de 14. Todos estos combinados son los rasgos y habilidades cruciales necesarios para mantener la paz en las calles y se convierten en puntos en esta prueba. Jajaja. Ja, ja. Nezu dijo con una risa mientras tomaba un sorbo de su té, sus compañeros de trabajo ya estaban acostumbrados a su personalidad bastante sociópata. Pareces estar de buen humor hoy. Otra voz habló, esta vez proveniente de la forma flaca de Olmig que se había sentado detrás del director de animales. Porque un estudiante que tenemos ya está mostrando esos últimos rasgos en este momento, y él es el que se esperaba que hiciera todo el espectáculo para nosotros. Nezu respondió, lo que llamó toda su atención, ya que Nezu no solo era la persona mayor en la sala, sino que también era muy difícil de complacer, algunos de ellos, como era Seread, que eran ex alumnos de la UA, recuerdan que incluso durante su tiempo en la escuela, Nezu nunca fue alguien a quien repartir cumplidos, pero había que estar atento para darse cuenta, ya que todavía era bastante educado y descarado. Oh, ¿por qué es eso? Snipe preguntó por el bien del grupo colectivo. Habría sido aceptado en UA por recomendación porque David y él tomó al niño bajo sus alas y confía plenamente en las habilidades de Midorilla, independientemente de que no sea peculiar. Nezu reveló, sorprendiendo a todos, especialmente a Olmig, que nunca había imaginado que su viejo amigo haría eso. Demonios, David rara vez tomaba estudiantes, ya que siempre estaba ocupado siendo padre e inventor. Al mismo tiempo, todos dirigieron su atención a la pantalla con Izuku y mostraron cómo era bastante hábil para eliminar los bots, casi como si tuviera experiencia. Entonces, ¿por qué no puso él la recomendación entonces? Mignin preguntó: no tenía sentido que alguien de tal estatus e influencia elogiara a un estudiante potencial, pero no dijera una palabra para su aceptación. Porque después de que tuvimos una agradable conversación el otro día, ambos pensamos que el joven no querría ingresar a UA de esa manera. Según Deshiel, mi gorilla es el tipo de chico que desea probarse a sí mismo por su propia voluntad. Y no montar en la calle fácil, algo que encuentro es un rasgo admirable en el héroe novato. Nezu explicó que podía ver la difícil situación del niño, no tenía peculiaridades, por lo que necesitaba demostrar su valía físicamente, ya que si la gente se enteraba de que ingresó debido a una recomendación del famoso pero peculiar David y él, simplemente lo atribuirían al favoritismo. Sobre el mérito y detenerse allí. Los humanos eran una raza defectuosa y si nunca se detenían a considerar los aspectos positivos de tener héroes sin peculiaridades. Después de todo, no todas las peculiaridades eran tan efectivas en el combate o llamativas como las de All y y Endeavor. Todavía no ha pasado el rastro. Eraserade dijo, llamando su atención nuevamente, ya que admitiría que estaba impresionado por la ética de trabajo de Izuku, pero retendría su juicio hasta el final del examen. Era lo lógico. Sí, tenemos que ver cómo él y todos los demás lidian con esto. Olmig terminó cuando presionó el interruptor Yaruki para revelar la parte final del examen. Momentos antes con Izuku. Está bien, tengo una puntuación de 51 puntos y contando, no he visto más bots, pero por lo que parece, todos están reunidos por el resto de la gente. Deben sentirse atraídos por una gran reunión. Izuku se dijo a sí mismo mientras colgaba de la repisa de un balcón con una mano, la otra estaba levantada mientras miraba sus estadísticas básicas en la pantalla táctil. Todo estaba funcionando bien, ya que nada estaba dañado y todavía estaba bastante bien sentado con alrededor del 76% de potencia. A este ritmo, ya debo haberme cortado, por lo que escuché de esos imbéciles gritando sus puntos, el promedio está en los bajos trigésimo. Izuku pensó para sí mismo mientras recordaba que la mayoría de ellos exclamarían sus puntos, ya sea para parecer grandes o para intimidar al resto, estaba más allá de ellos, ya que no tenía otro propósito que la competencia sin sentido cuando deberían concentrarse en sus asuntos, no podrán contar en sus cabezas. Habría seguido despotricando mentalmente si no fuera por la gran explosión no muy lejos de él, qué demonios. Gritó mientras trataba de encontrar la ubicación de esa explosión. Mientras tanto, el resto de los examinados a nivel del suelo también expresaron sus pensamientos. Ese edificio acaba de colapsar. ¿Qué podría haberlo causado? ¿Ninguna de estas papas fritas, tal vez la peculiaridad de alguien? ¿Por qué dispararían algo tan poderoso? Eso va mucho más allá de la exageración. Espera, creo que escuché algo. Cuando el humo y el polvo se disiparon, apareció una figura grande y amenazadora. Era enorme, más alto que la mayoría de los edificios, y se movía sobre vías del tamaño de camiones. En el mismo momento, una mano metálica se acercó y agarró el edificio mientras giraba para revelar que era un robot gigante Bowser de todas las cosas. Un obstáculo que perderá sus canicas en espacios estrechos y Zuku recordó que Present Me dijo mientras explicaba las reglas y los tipos de bots que encontrarían, pero no pensó que en realidad irían y construirían un villano de Mario, fue divertido y extremadamente aterrador al mismo tiempo por gritar en voz alta. Ahora sé de lo que estaba hablando, pero, eso no es eso, veces diez veces excesivo. Izuku gritó mientras observaba cómo Bowser levantaba un puño para golpear al grupo, sabiamente disparó una línea de agarre al edificio opuesto y saltó cuando el puño cayó. La fuerza de esto creó una ráfaga de aire que golpeó a algunas personas y dañó casi todo en el área inmediata. En la sala de observación. Una amenaza abrumadora. Olmig comenzó cuando él y el resto de ellos vieron cómo una abrumadora mayoría de los examinados huían con miedo y prisa. La forma en que las personas actúan después de haber visto esto muestra su verdadera naturaleza. Terminó su pensamiento. Con Izuku. Parece que tengo que salir de aquí, no tiene sentido quedarse sin ganar nada. Izuku murmuró mientras recobraba el juicio sobre sí mismo mientras agradecía al cielo que su línea se hundiera lo suficientemente profundo en el concreto como para haberlo salvado de volar lejos, aún así. Como medida de seguridad, había hundido sus manos ahora con garras y pies con garras en la pared por seguridad. Medida. Quedan menos de dos minutos en el reloj, mis queridos oyentes. Aceleren el ritmo y acumulen esos puntos. Present Me llamó para recordarle su tiempo. Izuku estaba a punto de volar cuando escuchó una débil voz entre los escombros. ¡Ay! ¿Qué? Izuku dijo mientras volvía su atención a la fuente de la voz y escaneaba rápidamente a través de los escombros visibles en busca de quien pudiera haber llamado, no le tomó mucho tiempo ver que provenía de una chica de cabello castaño acostada boca abajo. Después de eso, la miró para ver si había algún problema visible que detectó hasta que lo encontró. Su pie está atascado bajo los escombros, no puede salir del camino. Y todos están huyendo sin tratar de ayudar. Izuku pensó con ira mientras observaba cómo la gente pasaba corriendo junto a ella por su seguridad, ¿no sabían lo que significaba ser un héroe? ¿Eran tan míopes o estaban en esto por el dinero? De cualquier manera, él no lo toleraría. Disparó su propulsor mientras aún estaba enganchado al edificio, causando un daño muy notable, pero no pudo decidirse a preocuparse mientras corría para ayudarla. No si puedo evitarlo. Juró mientras volaba. En la sala de observación. Es cierto que no hay mérito en derrotar a ese falso villano. Olmig comenzó cuando todos vieron cómo Izuku volaba hacia la amenaza y no se alejaba de ella. Con Ochako. Es el tipo alado. Uraraka susurró mientras miraba al chico volar por encima y dirigirse directamente hacia el punto cero. Estaba tratando de salvarla con todo poder. Pero ahí se crea una oportunidad para brillar intensamente y salir a la superficie. Olmig continuó mientras algunos de los maestros observaban, con los ojos muy abiertos, mientras Izuku volaba hacia el puntero cero antes de darle una desagradable patada en la cara que dejó una gran agolladura en la armadura, lo que provocó que el humo del sistema dañado saliera. Filtrarse. Así es, para salir a la superficie. La calificación más importante que necesita un héroe, el héroe número uno se convirtió en uno cuando Izuku comenzó a volar alrededor de la cara del puntero cero, lanzando golpes aquí y allá y manteniendo su atención enfocada únicamente en él antes de que saliera volando, alejando al puntero cero de la multitud más grande que vio todo esto. Asombrado de que tuviera las pelotas para hacerlo incluso si eso significaba perder la oportunidad de anotar más puntos. El espíritu de abnegación. Terminó mientras Izuku mantenía ocupado al gran robot mientras el resto podía alejarse con seguridad mientras el velocista de antes corría para ayudar a la joven cuya pierna estaba atrapada por los escombros. Con Izuku. Queda un minuto. Gritó Present me mientras miraba su reloj y contaba los segundos. Con poco tiempo, no había querido mantener esta cosa lo más ocupada posible. Perdón por esto, pero siempre me gustó vencer a Bowser para salvar a la princesa. Izuku gritó mientras tomaba una subida rápida y muy empinada hacia arriba, ganando velocidad y altitud. Siguió así, estaba a unos 600 m del suelo antes de dar la vuelta y volar de regreso hacia el punto cero, acumulando impulso mientras desviaba la energía al generador de ondas de choque en su única bota. Esto agotará la mayor parte de lo que me queda, pero qué diablo si Zuko pensó para sí mismo mientras plegaba sus alas, cortó la energía de los propulsores, enrolló su cuerpo y comenzó a girar mientras caía, ganando más y más fuerza centrípeta hasta que estuvo a unos 20 M por encima del bot. En ese momento, enderezó su cuerpo y sacó un pie en un movimiento de patada mientras apuntaba directamente a la cabeza del robo Bowser. Divin Miguel River gritó mientras se acercaba para dar el golpe final, el puntero cero no fue lo suficientemente rápido para esquivar ese ataque, por lo que levantó uno de sus brazos para protegerse. Hizo mucho bien cuando Izuku golpeó el cuerpo no solo con todo el impulso que había acumulado, sino también con el peso de su cuerpo y el impulso devastador de los generadores de ondas de choque. El resultado fue la destrucción casi completa del brazo izquierdo del puntero cero por el ataque, ya que todo, desde la articulación del codo, simplemente fue destruido. Izuku no tuvo tiempo de volver a intentarlo cuando Present Me llamó. Se acabó el tiempo, amigos. El examen ha terminado. Después de eso, aterrizó en el balcón de un apartamento cercano y bajó las escaleras para encontrar el lugar donde se reunía el resto de la gente. La chica de recuperación hizo su aparición y repartió caramelos médicos. Además de curar a los que lo necesitaban, se ocupó de su tobillo magullado cuando aterrizó, divertido con ese movimiento de poder, pero afortunadamente no era nada grave. No prestó mucha atención a las miradas que estaba recibiendo ni a los no tan silenciosos susurros sobre lo que había hecho, después de todo, estaba acostumbrado a bloquear las opiniones de los demás, se giró para buscar a la chica a la que ayudó y luego al verla de pie junto al corredor alto, se sintió aliviado de que ella pareciera estar bien, así que vio que era mejor no acercarse a ella en ese momento. Aunque ese chico de aspecto elegante tenía razón en que Ua solo podía salirse con la suya con un examen tan peligroso y poco convencional porque la chica de recuperación podía ver la mayoría de las lesiones y tratarlas mejor que el hospital estándar. Aún así, fue un poco incómodo que una anciana lo besara junto a la casa de su abuela, quizás debería llamarlos cuando llegara a casa. ¿Ves cómo estaban? Pero a pesar de que su juventud había terminado hacía mucho tiempo, se sumó a su accesibilidad, supuso que uno necesita estar tranquilo y relajado con aquellos que curan. Una semana más tarde, Izuku. Una voz llamó: Izuku. La voz volvió a llamar, esta vez más fuerte: Mi gorilla, Izuku. Otra voz gritó: Su madre. Salió de su aturdimiento para ver que estaba sentado a la mesa con su madre y Yu, a quien su madre invitó a cenar, miró hacia abajo y vio que todavía sostenía el pescado en su boca, pero se si había sin marcas de mordidas ni partes faltantes. ¿Cuánto tiempo estuvo perdido en sus pensamientos? ¿Qué? respondió, pero fue interrumpido por el héroe profesional presente. Deja de mirar al pez con una sonrisa, nos está asustando. Yu regañó mientras tanto ella como su madre parecían asustados por su cara inexpresiva y el pez. Perdón. Izuku se disculpó mientras mordía su pescado y miraba hacia su plato para ocultar su rostro avergonzado y rojo. ¿En serio, qué tienes en mente? Por lo general estás más concentrado que esto. Yu le preguntó después de unos momentos de calma. Solo, solo pensando en si aprobé o no. Izuku respondió honestamente, no tenía sentido mentir, así que simplemente lo dijo. "No te preocupes, querida, con lo que nos dijiste, no hay forma de que no lo hicieras." Inko le dijo mientras extendía una mano tranquilizadora sobre la suya para ayudarlo con los nervios. "Tu madre tiene razón, Izuku-kun, eres la persona más inteligente que conozco, así que no creo que debas preocuparte por la parte escrita al menos." Yu estuvo de acuerdo, ya que había visto lo que el adolescente podía hacer y estaba bastante orgullosa de ello, un día podría mostrárselo a todas las otras chicas que decían que era demasiado vaga y cabeza hueca como para encontrar una pareja decente. Sí, sí, tienes razón, tengo que ser más positivo. Izuku dijo con una sonrisa mientras tomaba rápidamente un sorbo de la sopa, olvidando que estaba a punto de hervir. Caliente, 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 caliente. caliente. Gritó con la boca llena mientras trataba de ventilarlo para enfriarlo. Eso es lo que pasa cuando no cuidas lo que te metes en la boca, mocoso. Yu gritó mientras le entregaba su agua para lavarla y refrescar su lengua. Después, continuaron cenando pacíficamente, pasando el tiempo conversando y detalles sobre la semana del otro. Yo estaba en Alza ya que pudo detener un atraco a un banco, ayudar a la policía a recuperar a un niño secuestrado y devolvérselo a sus padres, luchar contra tres villanos violentos y pudo limpiar su casa, algo que todos saben. Sabía que era el verdadero logro para ella. Después, todos se sentaron y vieron algunos dibujos animados estadounidenses para tranquilizarse, lo que duró un rato. Izuku, por su parte, sabía que pasó la parte escrita, sin duda allí, y también acumuló 51 puntos, pero aún estaba nervioso. Ua atrae a los mejores talentos en Japón y en el extranjero, por lo que esperaba que su punto de referencia no fuera demasiado alto. También había intentado ponerse en contacto con Olmig, pero había estado ocupado toda la semana, así que no tuvo tanta suerte allí. Pasó otra hora antes de que los dos tortolitos decidieran que debían ir a sus laboratorios para que él pudiera hacer algo con sus manos mientras movía inquieto todo el tiempo que miraban esos viejos dibujos animados de Tommy Harry. Jerry. Esto nos trae al presente con Yu acostado en la cama mientras Izuku trabajaba en una de las botas que había usado durante el examen. Neko, ¿cómo estás ahora? Izuku le preguntó a Suya mientras bajaba la bota para escanearla. Como se dijo antes, señor, las botas están bien. Necesita descansar ya que esto no es bueno para usted. Neko le informó después de que se completó el escaneo y regresó sin fallas. Deberías escucharla, sabes, tú la diseñaste. Yod dijo mientras se levantaba y se acercaba. Solo y no estoy de humor para dormir. Izuku protestó débilmente cuando Yu lo rodeó con sus brazos en un gesto de intimidad. Bueno, lo necesitas, no puedes ser un héroe si siempre estás cansado y nervioso. Yud dijo mientras lo golpeaba en la mejilla. Bueno, necesito algo que me ayude con los nervios y el refrigerador aquí abajo solo tiene leche para café y bebidas energéticas. Izuku contó que nunca abastecía la cosa con alimentos que lo ayudaran a dormir. Tu mamá debe odiar eso. Yo bromeo porque sabía cuán adicta al fitness podría ser Inko. Por eso rara vez había dulces en la casa que compraba. Sí, sí, lo hace, dice que arruinará mi estómago. Izuku respondió con una pequeña sonrisa mientras se inclinaba hacia su abrazo, relajándose un poco. Señor, si lo desea, puedo reproducir música relajante que agregó recientemente a mis carpetas de música. Neko les informó mientras la pantalla principal mostraba el archivo antes mencionado. Firmarte lo agradezco Neko, por favor hazlo. Izuku preguntó mientras permitía que Yulo guiara al sofá en el que se había mudado recientemente, todo mientras su to de ave sonaba de fondo. Estaban a punto de sentarse y relajarse, pero fueron interrumpidos por el sonido del intercomunicador. Izuku. Inko llamó mientras trataba de mantener la calma, pero no estaba teniendo mucha suerte. ¿Qué? Sí, sí, madre. Izuku preguntó mientras él y Yu se ponían de pie. La carta acaba de llegar, ven rápido. Dijo Inko por el enlace de comunicación mientras él y Yu subían rápidamente por el ascensor para ver por sí mismo si, fiel a su palabra, Inko se paró junto al teléfono mientras sostenía la carta en la mano. Un rato después estaban de vuelta en el muchacho, sentados en el sofá mientras Izuku sostenía la carta pero no la abría. No tiene sentido mirarlo toda la noche. Joz dijo mientras miraba la carta con más que un poco de nervio, sabía que su Izuku logró entrar y si por alguna razón lo rechazaban, iba a ir allí y hablar con ellos. Izuku se abofeteó las mejillas para calmarse antes de abrir la parte superior de la carta. Dentro había una carta y un disco de aspecto metálico. Sacó el disco y lo colocó sobre la mesa, pero una vez que lo hizo, se encendió y proyectó a la última persona que ambos esperaban ver. Estoy aquí como una proyección. Might anunció mientras aparecía en la pantalla con el mismo traje amarillo que solía usar durante las entrevistas. El infierno. Yu gritó. Todo podría. Izuku preguntó ya que ahora estaba más confundido que nunca. Espera, pensé que esto era de la, ¿verdad? Yu preguntó mientras revisaba el reverso del sobre y vio que tenía el escudo de la UA y el nombre de la escuela en la parte inferior. Tuve que hacer algunos trámites que me llevaron toda la semana, así que no he estado disponible, lo siento. Olmig se disculpó con una reverencia, respondiendo a la pregunta tácita de Izuku sobre lo que había estado haciendo toda la semana. Vine a esta ciudad a trabajar para UA, estás mirando al maestro más nuevo. Finalizó Olmig mientras se señalaba a sí mismo en la última parte, asombrándolos a ambos. Espera, va a enseñar en la UA. Izuku preguntó como nunca había oído hablar de esto, ¿por qué querría enseñar? ¿Fue porque pronto se jubilaría? Joven Midorilla, estoy feliz de decirte que no solo aprobaste la parte escrita del examen con el segundo más alto de todos los solicitantes, la recomendación incluida, sino que solo obtuviste 51 puntos impresionantes durante la práctica, ¿o no? Olmik dijo crípticamente mientras agitaba su dedo hacia ellos. Yu lo abrazó y le dio un beso en la mejilla cuando escuchó que obtuvo tan buenas calificaciones en el examen escrito. Algo que trajo una sonrisa a su rostro, incluso si todavía estaba confundido. ¿Qué quiere decir? Estaba seguro de contar a medida que avanzaba. Izuku preguntó si estaba seguro de llevar un conteo exacto de sus puntos. Por suerte para ellos, Olmig eligió este momento para explicar, aunque fuera una grabación. Aquí hay un breve clip de lo que hiciste ese día. AllMigd anunció mientras señalaba un televisor en el fondo y presionaba el botón de reproducción en el control remoto. Lo que siguió fue el examen completo desde la perspectiva de las cámaras asignadas para monitorear personalmente a Izuku. Vieron cómo mostraba las habilidades de combate que había perfeccionado durante años luchando contra matones y contrabandistas. Sus reflejos y capacidades de vuelo y la facilidad con la que derribaba los bots que encontraba. Pero también vieron cómo se tomaba el tiempo para ayudar a otros dirigiéndolos hacia los bots que podía ver a vista de pájaro, cómo los ayudaba a luchar contra los robots si tenían demasiado o se los llevaba si podían. De manejarlos por sí mismos. Lo vieron ayudar a otros como siempre lo hizo, como siempre quiso hacer. No solo ayudaste a esa joven, sino que también te tomaste el tiempo y el esfuerzo para ayudar a otros con sus peleas, pero te tomaste el tiempo para alejarlos del peligro, aunque significó menos tiempo para ti reunir tus puntos. Que mi chico, fueron las acciones de un corazón heroico, por lo que la práctica no solo tenía un punto de villano, sino también, puntos de rescate. Les dijo Olmig con una sonrisa más grande de lo habitual mientras revelaba que el examen era más que solo puñetazos y patadas. Duro. Oh, mi pequeño Izukun, eres solo un pequeño y dulce rollo de canela, ¿no? Yu bromeó mientras presionaba su cabeza contra su pecho y lo abrazaba más y más fuerte. No podía evitarlo, estaba tan orgullosa de él y de su noble corazón. Y Yu chan Por favor. Izuku rogó con un sonrojo masivo ya que podía sentir más de lo que estaba preparado por el abrazo. ¿Cómo puede un supuesto héroe rechazar a alguien que salva a otros y hace lo correcto? Perecer el pensamiento. ¿Llamar a eso de boquilla? Bien por mí. Olmig defendió su posición mientras seguía explicando. Este es un trabajo que requiere que uno arriesgue su vida para poner en práctica esa palabrería. Olmig terminó mientras tomaba aire antes de lanzar la bomba y mostrar los resultados reales de la práctica. Usted, joven Midorilla, recibió un panel de jueces con una puntuación total de 88 puntos de rescate por sus acciones honestas y útiles. Lo que le da una puntuación total de 139 puntos. Olmig proclamó mientras les mostraba el tablero y, como él dijo, Izuku había obtenido 51 puntos solo en puntos de villano, lo que solo lo habría puesto en el séptimo lugar, pero con los 88 puntos de rescate, estaba sentado bastante en el número 1. Lugar con casi el doble del puntaje que Bakugo logró con su segundo lugar que ganó solo con puntos de villano ya que no tenía puntos de rescate en absoluto. A pruebas con gran éxito. Olmig terminó mientras dejaba que eso se hundiera. Por su parte, Izuku estaba comenzando a llorar mientras escuchaba. Sabía que debería esperar su éxito, ya que trabajó más duro que casi todos los demás solo para pararse en la línea de salida, pero no pudo evitar que las lágrimas de alegría rodaran por sus mejillas. Pero le encantaba que Yu lo abrazara con otro abrazo más reconfortante, ya que tenía que lidiar con sus obras hidráulicas. Ven, joven Midorilla, esta es tu academia de héroe. Olmig terminó cuando la proyección se cortó y se apagó. En su ausencia, Yu y Zuku se abrazaron y lloraron de alegría por su éxito. Después de un tiempo, esos abrazos se convirtieron en besos, esos besos se convirtieron en sesiones de besos, mientras que después de unos minutos, se encontraron una vez más en la cama sin la mayor parte de la ropa. Pasaron el resto de la noche intercambiando sus virginidades por las de los demás y explorando niveles de intimidad que nunca habían hecho o sentido con otras personas. Fue un buen final para una buena semana. Bueno, gente, ese fue el capítulo 5 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo la teoría. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios, eso es todo por hoy, aquí se despide One For All, all For One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.